Son las 4 de la mañana, doña Pancha. La buscamos por todos lados. ¿Se puede saber qué estaba haciendo? ¿Yo? Caminando. Y nosotros aquí esperándola. ¿Le parece bien? Disculpe. ¿Qué? Disculpe, que pensamos que le había pasado algo. Además, tiene que firmarnos las boletas y repartirnos el trabajo para la madrugada. ¿Yo? No, sos vos el capataz. Era. Ya hablamos con los muchachos y yo sirvo para trabajar y rezongar. Pero para mandar, estamos todos de acuerdo y mañana se lo digo al gringo. Tome la llave, doña Pancha. Mientras estemos nosotros, usted es la que manda aquí. Y ya le bajamos los muebles, de prepotencia. Está bien, muchacho. Y basta de charla, doña Pancha. Que hay gente esperándola. ¿A mí? Sí, hace más de una hora. Debe ser por asunto de negocio, digo yo. Entre, doña Pancha. ¿Puedo decirle lo mismo, mamá? Sí, hija, sí. Pero no entiendo. ¿Cómo? ¿Por qué? Tú eres la que debes explicarnos por qué nos engañaste. Si no hubiera sido por el medallón, nos íbamos sin verla, mamá. ¿El medallón? No entiendo. Tu regalo de bodas. Patricia se lo quiso poner y lo abrió. Y leímos su mensaje. A tiempo, por suerte. ¿Mi mensaje? No entiendo. Claro. Dicen que lejos, pero muy cerca. Me muero por verlos a los dos. Y aquí estamos para que no te mueras. Oh, mamacita querida. ¿Usted permite que nuestra primera hora de casados la pasemos con usted, mamá? Y nuestro primer brindis. ¿No te molesta si llamo a los muchachos? No, no. ¿De acuerdo? Lo llamo yo. Pasen, muchachos. ¡Felicidades, doña Pancha! El brindis, doña Pancha. Por la mejor mamá del mundo. Gracias, Gallego.